Pues hola, somos la familia Guirao Piñeiro y yo soy Candela y queremos contaros desde este lado de España cómo hemos vivido nosotros la Fundación Agua de Coco. Y para mí podría decir que locura. Hola, soy Fernando. Para mí fue muy ilusionante. Hola, yo soy Ramón. Todos tuvimos que aprenderlo de cero. Hola, yo sí, ya aprendimos lo que era un ONG. Yo soy Marieli, la madre del Coco Loco. Se lo llevó María Auxiliadora y María Auxiliadora está con él. Y yo soy Marieli y para mí ha sido muy emocionante. Y yo soy Miguel y la cosa empezó de una manera muy artesanal. Yo soy Teresa, la cuñada del chico, y fue muy divertido, ¿eh? Lo volvería a repetir, aunque fue una locura, ¿eh? Bueno, yo voy a contar un poco cómo surgió la idea de hacer en España algo efectivo del proyecto de Camboya, que el chico nos tenía todos muy emocionados con lo que estaba haciendo, pero había que darle forma para poder, aquí, en la parte esta de económica, que es la más importante, y de, bueno, pues darle una canalización, ¿vale? El chico nos propuso que organizáramos un festival de coro y danza, que de hecho lo organizó una tía, la tía Encarna, y cuando vimos el éxito obtenido con ese festival, vimos que fue tanta gente que vino, tantas entradas que se vendieron, que se recaudó muchísimo dinero. Entonces le propuse a José Luis, oye, José Luis, chico, este dinero hay que canalizarlo. Esto no puede ser que tú te lo lleves, que está muy bien, que te lo lleves, que lo vas a utilizar, pero hay que canalizarlo para darle un futuro. Y ¿qué era lo más apropiado? Hacer una asociación de manera que se hicieran unas cuotas de socios, que después a esos socios les diera la oportunidad de grabar, etcétera, etcétera, y se fueran involucrando cada vez más. Por eso yo siempre hablo que mi parte fue la más materialista, la más frívola, porque era eso, la parte de canalización del dinero. Claro, chico entusiasmado, por supuesto, Tere, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pues nada, nos reunimos una tarde en mi casa, no, no en mi casa, no en casa de Miguel, con Candela, Miguel, Ramón, los padres de José Luis, toda la familia. Y hicimos unos estatutos, que alguien nos los prestó y los copiamos y tal, hicimos ahí unos estatutos. Nosotros fuimos los primeros de la junta, la primera junta directiva, fuimos nosotros. Y a partir de ese momento creamos unas cuotas de socios y tal, y fue un éxito porque hubo muchísima gente que se volcó y a partir de ese momento yo me encargué de esa parte, de las cuotas, de la parte administrativa, de la parte del banco, de mandar a José Luis el dinero. Bueno, pues a partir de ahí ya la parte emocional y efectiva que la lleva Candela. Vale, ya la me incorporo yo como hermana, porque no es lo mismo ser como voluntaria de algo que te junta, te une a una asociación y haces voluntariado, sino que eres como la parte emocional de que eres la hermana del chico, que en el seno se gesta como una acción solidaria brutal que a todos nos conmueve el corazón por completo. Por completo, por completo, que yo incluso tuve cambios muy drásticos en mi vida porque me dio un vuelco el corazón hacia una mirada diferente al mundo y empezamos a colaborar. Se hizo la junta directiva y recuerdo que la junta directiva era: tú vas a ser presidente, tú eres la tesorera, tú eres la secretaria. Y decíamos: sí, es que no tenemos ni idea. Y decíamos: no importa, hay que hacer una asociación. Porque sin asociación, como dice Teresa, no se puede canalizar nada. Aquí las leyes de aquí funcionan y era la parte más sostenible. Le Y a teníamos partir mucha de. fe, le teníamos mucha fe al chico y Y entonces, luego, claro, sí. todos los demás obstáculos eran salvables, sí, Algo se salvaban. muy importante es que el chico tiene un liderazgo natural, que todos lo conocéis. Yo le digo chico porque es mi hermano pequeño, yo soy la chica. Y es una persona muy fiable, pero no es porque él sea fiable, sino porque el motor de su motivación, de su impulso era tan puro, tan bestial, que arrasó con millones de personas, con muchísima gente. Y a partir de ahí no fue fácil, porque en el seno de la familia somos muchos. En ese momento ya había también otras dos ONG, todo en el seno de la familia. Todos somos como muy pila, muy emocionales, muy tirar para adelante, pues con Teresa, que es una máquina.
Y todo, bueno, dijimos, pues como todo se suele hacer en la familia, que es todo como todo a una, y dijimos, venga, vamos a apoyar este proyecto. Y entonces, bueno, los primeros eventos que había, por ejemplo, había ferias que hacíamos en la catedral, hacíamos mercadillo, era la época de Tea Tok Don, la época de la ONG en Camboya. Pues las dos hemos estado en Camboya y en Madagascar, y lo hemos vivido allí de primera mano y eso nos ayudó mucho. Pero yo recuerdo que desmontábamos mi casa y llevábamos los sofás, las mesas y tal, nos las llevábamos a la catedral y montábamos cocoteros y montábamos Camboya a los pies de la catedral. Eso tiene un coste energético que os digo que es muy difícil soportarlo. Pero somos, como somos todos somos mucha gente. Y ha sido esa cara bonita del tercer mundo, como si dijéramos, ¿no? Así esa cara, el chico nos transmitía esa cara dramática, obviamente, pero era como una cara muy alegre, muy de los niños, todo muy vital. Y eso, todos somos muy creativos y dijimos, oye, venga, es que se dio de una forma natural. Yo no te puedo decir, yo hice derecho, yo quería trabajar con los pobres, luego no hice nada de eso, el arte y todo eso, pero era como todo para el agua de coco. Todo para el agua de coco. Si había una relación, era para el agua de coco. Y si esa relación no era para el agua de coco, se rompía. O sea, historia de vida y detrás de aquí, lo más grande. Yo recuerdo cuando me reunía con Teresa en el trastero de mi casa, que era un trastero pequeñito, contamos con un mini despacho, y recuerdo que José Luis, el chico, llamaba de Camboya y llamaba llorando y con el drama de ese día que estaba experimentando, y las dos con una impotencia, con una incapacidad de poder ayudarlo al minuto, que era como, ¿te acuerdas? Terminábamos llorando a moco tendido, pero bueno, al final era todo por el coco y bueno, y hasta fíjate dónde ha llegado, ¿no? Y es muy bonito poner un granito, porque al final el voluntariado tiene que ser el entusiasmo que pone una persona que quiere ser voluntaria y que se sustituye por otra, pero que esa llamita nunca se apague, por eso el voluntariado tiene que rotar. Porque para que ese entusiasmo siempre sea muy, muy puro y muy, muy vital. Y nada, y aquí estamos ya apoyando al chico de otras maneras, pero el agua de coco es parte de nuestra vida, ¿no?